En José Bretón semblava un home una mica aturadet, de veu dèbil, i d'aquells que no es fiquen mai en problemes. Però dins seu s'amagava una bèstia. Un dia va adonar-se que mai tindria la dona que estimava i va planejar la pitjor de les tortures, matar i cremar els fills que tenien en comú. Bretón va trucar al 112 amb tota la sang freda per denunciar ell mateix la desaparició dels nanos. Si us sembla, anem a recordar el cas. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, a uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba, ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, no, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. ¿Y Ruth? ¿Apellidos? Bretón. ¿Perdón? Bretón. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento o algo? No. Neus, m'agradaria que m'expliquessis com es van enfocar les primeres hores de la desaparició. Jo vull... Primer vull que... Heu escoltat aquesta trucada, eh? I heu escoltat aquest pare. L'heu escoltat. Sí. Quan fa aquesta trucada... Fa exactament 2 hores, que s'ha tirat 5 hores cremant els seus fills físicament, perquè jo vaig parlar amb el forense que va fer aquell anàlisi, i aquest pare, i li vaig preguntar, perquè era una cosa que a mi em trastocava el meu cervell, però los quemó i se fue. Diu, no, perquè havia una vara allí, i per tant, quan se caia, se salia un braç, se salia una pierna, lo metía para adentro, como cuando haces una hoguera, para que se acabaran de quemar. Durante al menos 3-4 horas. Y después de eso, fa que esta trucada finge que ha perdido a los niños y se lamenta de he perdido a mis niños. Y amb això defineixo Bretón. Es brutal. És un cas brutal. Bernat, el perfil psicològic, Sònia, Bernat, de Bretón és el d'un psicòpata, totes les lletres? A ver, todo es compatible con el perfil de psicopatía, literalmente. Una persona que ha sabido hacer lo que quería hacer, que era justamente por ataque de venganza contra su exmujer, y todo lo que es el ínterin de la conducta posterior que desarrolló, evidentemente, quiso mostrar un nivel de autocontrol de lo que justamente hizo y materializó, a lo que es, digamos, a todo lo que es el victimismo que quiso demostrar, ¿no? Un detalle muy importante, sobre todo en los juicios, ¿no? En los juicios, y que de alguna manera también coincido con Neus en ese sentido, que es la falta de pestañeo, ¿no? Es decir, que mantuvo los ojos de alguna manera totalmente abiertos en la mayor parte de las sesiones que se celebraron en las vistas orales, ¿no? Con lo cual, que eso puede denotar que prestaba evidentemente mucha atención, pero también atención a todas las esferas, ¿no? A todos los operadores jurídicos que estaban en la sala, y a fin de alguna manera de poder intentar controlar la propia situación, que es uno de los elementos característicos de los sujetos que presentan una psicopatía, es decir, que son sujetos controladores, que son sujetos que saben mantener la sangre fría en ese sentido, y en el momento de la declaración, pues intentar de alguna manera pues mantener, digamos, el estatus emocional, ¿no? No oblidem una cosa tampoc, malgrat tot el que esteu dient, que tant els nanos, la Ruth com el José, són víctimes de violència de gènere. Violència vicària. De la mateixa manera que ho va ser el pobre nano que el pare va assassinar a l'hotel Concòrdia, del Paral·lel. Sí, o l'Olivia i l'Anna. O l'Olivia i l'Anna de Tenerife. Que, de fet, la mare de Ruth i José va escriure una carta impressionant a la mare de l'Olivia i l'Anna. És la violència més extrema, perquè en aquests dos casos, en els dos, no només t'eliminen els fills, és que intenten que no els trobis. Que sempre et quedi el dubte de si estan vius o morts. I és el que fa el marit de l'Olivia, les nenes de Canàries, malauradament, i és el que li surt malament a Bretón. De fet, volia recordar un moment molt, molt dur, i és quan la mare d'aquests nens, ella sempre va tenir la sospita del que havia passat, qui ho havia fet. Todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no perdió a mis niños. Y a los que no lo conocen se lo digo yo. Él es el responsable de la desaparición de mis hijos. Y es él el que tiene que hablar. La familia, igual que yo, sabe que él es el responsable de la desaparición. Lo que pasa es que es más fácil aferrarse
a que los perdió que aceptar una cruda realidad. Ella va anar a veure l'Ambella a la presó sabent que era l'assassí, però no havia trobat els nens. Encara s'estaven buscant perquè la Policia Nacional comet un error gravíssim i diu que els ossos són de roedores. I ella va veure el seu marit amb... Només l'aguantava el fet de demanar-li, sisplau, digue-m'ho. I ell li diu, vuelve conmigo, porque los vamos a encontrar. És que, de fet, los vamos a encontrar. Neus, això la policia ho tenia resolt al primer moment, si no és per l'error que va cometre la forense, que va dir que eren ossos animals. I si no recordo malament, en el mateix judici, és el Breton que diu, por favor, sigan buscando a mis hijos. Sigan buscando busquen a mis hijos, ¿no? Y necesito saber dónde están mis hijos. Efectivament, en el judici. O sigui, va ser impressionant.